y nada, fue como tú dices, lindo el marco, bonito jugar con gente. Y bueno, ha sido una linda experiencia el partido de ayer. ¿Qué tal? ¿Qué nos dices del partido? Porque tengo entendido que no entrenan, se juntan, pero ya se conocen la mayoría de... Has jugado con ellos, con varios, ¿sí? Con algunos desde chico también, ¿no? Te digo, más que del partido, de lo que es el evento de los exfutbolistas juntándonos a jugar. Me parece un espacio importante, un espacio para cuidar, ¿no? El exfutbolista de alguna manera se jubila muy temprano. Entonces es un espacio que hay que mirar con mucho cuidado y con atención, ¿no? Por las necesidades emocionales que pueda tener también el exjugador de fútbol. Entonces, para mí juntarnos entre exfutbolistas es muy importante, demasiado importante. Felicito a los organizadores, a cada club también y a cada compañero que hace el esfuerzo por ir, por juntarnos ahí, por tratar de pasar un momento bonito, ¿no? Claro, y lo percibo desde lo que nos dices, tu perfil, a lo que te dedicas también, ¿no? El perfil psicológico, ¿no? Porque el futbolista se jubila muy pronto. Claro, y extraña estas sensaciones, por ejemplo, de volver a reunirse, volver a jugar, el vestuario, estar con el público y un entorno como el de ayer, por ejemplo. Sí, y no solo que se jubila muy pronto, sino que nadie elige retirarse de su pasión, ¿no? Una pasión que la adquieres desde niño, le dedicas toda la adolescencia y te haces adulto dentro de mensajes que tienen que ver mucho con el rendimiento, con la crítica constante o con la exigencia. Entonces, hoy me parece súper importante estos espacios. Me parece que más allá de extrañar el vestuario, me parece una necesidad emocional de los exfutbolistas para juntarnos, para ver cómo está cada uno también, cómo ha sido ese proceso de retiro, cómo la han ido pasando o cómo la pasan, ¿no? Día a día, más allá que el miércoles o los miércoles vayamos a juntarnos para jugar, para que la gente siga viendo, pero creería que hay también muchos espacios, por eso yo felicito mucho que aparezca esta posibilidad, pero me parece un espacio importante para abordar como necesidad de cuidado, sobre todo, ¿no? Yo creo que el fútbol peruano siempre va a producir exfutbolistas y son estos exfutbolistas lo que a mí personalmente no tengo cómo devolverle lo que han generado en inspiración, en admiración, ¿no? Claro. Así que es bonito que se den estas cosas, ¿no? Mira, qué interesante plática, qué interesante perspectiva. Nunca lo había conversado así con un exfutbolista y tú justamente estás dándonos y te agradecemos tu percepción con respecto a esta situación, ¿no? ¿Y qué tal para ti personalmente ese reencuentro? El partido de ayer, porque hiciste el gol además de Universitario. Sí, o sea, para mí, imagínate, yo he visto a José Luis, a Martín Rodríguez en la tribuna. O sea, la última vez que yo voy como barrista es en el año 98, me acuerdo clarito, la U le gana 3-0 a Boys, dos goles de Farfán. Es mi última vez que yo voy a la trinchera norte, ¿no? Con mis amigos del barrio. Entonces, yo no tengo cómo devolverle a esos exjugadores lo que han generado en mí, las ganas que me han producido de ir al día siguiente a entrenarme para ser como ellos, ¿no? Claro. Y yo me imagino que eso va a seguir siendo, porque sí, como te vuelvo a repetir, siempre los exfutbolistas van a producir eso, esa inspiración en los que vienen, ¿no? Entonces, por eso es muy importante cuidar este espacio y cuidar a los exfutbolistas, cuidar su retiro y acompañarlos también en ese proceso que muchas veces puede ser doloroso, que muchas veces puede ser de desencuentro, ¿no? Es verdad, es verdad. Y tu gol, ¿qué tal que nos cuenta? ¿Qué es esa sensación? Porque estaban perdiendo, llega el lateral de Cantoro con un centro como con la mano, fue con la mano, sí. Perfecto, y el cabezazo tuyo, ¿no? Bueno, en ese ratito me parece que bueno, Alianza en su juego, en su sentir futbolístico, ¿no? Más de asociarse, más de tocar, y la U en lo que siempre hemos representado, ¿no? Capaz el ir a buscar, el no querer perder nunca, ¿no? Y se dio la posibilidad de poder correr para saltar, ¿no? Que eso ya es una ventaja, ¿no? Si saltas corriendo, es una ventaja, ¿no? Entonces pude tener el espacio para correr y saltar
y se pudo hacer el gol, ¿no? ¿Qué tal la Alianza? Se vivió como un clásico, de verdad, en otra dimensión, obviamente. Sí, se hace lo que se puede, ¿no? Desde adentro se hace lo que se puede, y nosotros no entrenamos, ni nosotros ni Alianza, ¿no? Pero hay una entrega, ¿no? Una entrega y un amor por el fútbol, por el deporte, que eso es bonito, la gente terminó aplaudiendo. Y eso es importante, ¿no? Y es un matiz también, Juan, importante en las tribunas también, porque van familias. En tu caso, por ejemplo, tú has jugado con Diego Bustamante desde los 7 años, me contabas fuera, sí, de claro. En universitario, se conocen desde pequeño con Michael Guevara, de un año mayor. Claro. Las familias, por ende, también se conocen, sí, y se han reencontrado en las tribunas también. Claro, eso es bonito, claro. O sea, yo... Cuando tú estás jugando, hablo de mí, cuando yo jugaba no me daba cuenta de todo lo que puedes ocasionar en los demás, ¿no? Y claro, ahora mi madre otra vez quiere, le emociona ir a verme jugar. Imagínate. Y yo eso no lo había contemplado, ¿no? Entonces para ella es importante acompañarme e ir. O sea, como cuando tenían 7 años. Como cuando teníamos 7, claro. Los papás de Diego, claro, de Michael, claro, se reencuentran también. Claro. Entonces eso es, el fútbol produce un capital emocional impagable, incontable, intangible, ¿no? Sí, una motivación. Sí, sí, claro. De toda la vida, ¿no? Claro, claro, claro. Qué bueno, que me interesa mucho ese matiz, Juan. Además que tu experiencia con la plasmada con la selección nacional ha sido muy importante, ¿no? Para ti, para la selección también. Sí, bueno, la selección es el espacio de privilegio que todos los que hemos estado ahí, los que están ahora, debemos cuidar para que siga siendo de lo mejor de Sudamérica, ¿no? Que esperemos que en todas las categorías podamos pronto estar siendo los mejores, ¿no? La competencia exige eso y creo que hemos demostrado a lo largo de estos últimos años que el fútbol peruano puede, que los futbolistas peruanos pueden, y espero que los que hoy estén a cargo tengan todas las facilidades y que les vaya muy bien, que les vaya muy bien, porque el fútbol peruano y la sociedad peruana merece estar bien, ¿no? Sí. Es verdad, es verdad. El universitario, ¿cómo lo ves finalmente en Copa Leyendas? ¿Es candidato? ¿Lo ves como candidato? Sí, siempre, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Uy, Alianza son candidatos, ¿no? O sea, los equipos más grandes del Perú y en todo torneo donde participen son los candidatos. Es normal, es lo más normal. Sí. Juan, muchas gracias por estos minutos con Gol Perú. Importante nota, pese a que ha sido breve, has tocado unos puntos muy importantes con respecto a los exfutbolistas, que definitivamente es otro capítulo por analizar. Seguro que sí, seguro que sí. Gracias a ti, gracias a ustedes. Juan Cominges, autor del gol de Universitario ayer en el empate 1-1.